what do I know about Uruguay? I know a lot more about Middle Earth than I do about Uruguay. Hola 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 Alejo, hola a todos. Otro año en Uruguay. Inauguraron un viaducto en la Rambla Portuaria. Hubo un evento de defensa personal. Una familia jugó a las cartas. Andrés sacó agua de un bote. ¡Vamos arriba! Varios niños conocieron el mar, pero no a todos les gustó. Uno de los puentes de la barra sufrió reparaciones. Juanjo y Charley construyeron una huerta. Unos jóvenes evitaron pisar un charco. La Nati dio vuelta a una isla flotante. Apareció un hongo con forma de árbol. Amelie chusmeó por la ventana. Isabela paseó por Colonia. Un camión transportó una canoa, cosecharon una zanahoria y Pocho se quiso ir con una señora. Pocho, yo soy de Nacional, Pocho. Otro año en Uruguay. Uruguay, not maybe not a country we all think about every single day. Uruguay, who's ever heard of Uruguay? En nuestro país se pueden ver muchas cosas interesantes. Por eso, este año muchos turistas vinieron de visita a Uruguay. 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 Along La Rambla, you could see a lot of joggers, people walking their dogs, fishing, or people enjoying some mate. Un destino muy visitado por los turistas fue la feria de Tristán Narvaja. Uruguay. En este caso, unos jóvenes de Japón charlaron con gente, vieron el precio de la fruta, comieron algo. Todo venía bien, pero de pronto... Un pájaro le ensució la campera y el pelo. Por suerte, un testigo del hecho les dio papel para limpiarse. Otro que visitó la feria fue Brent, un joven de Estados Unidos que está probando comidas alrededor del mundo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? Everybody's so happy. Lo curioso es que antes de comer siempre dice... ¡Pow! 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 ¡Massive pow! Lo que más le gustó fue la torta frita y esta empanada gigante. Pero cuando estaba por comerla casi se lo lleva puesto un auto. Arepas on the menu, which is one of my favorite Venezuelan bites. Ooh, almost got run over by a car there. Por poco el auto no le hizo... ¡Pow! Tienes estarse atento. Otro que visitó Tristán Narvaja fue este joven que le sorprendió tanto la cantidad de gente tomando mate que hizo esto. So get ready, we're gonna count the mates in this next 10 second clip. 3, 2, 1. So out of 8 people, I counted 4 mates. Did you guys get that? Después de recorrer la feria, se fue a Plaza Independencia. Se puso a filmar tranquilamente con un dron, pero de pronto... And as I was filming just a couple minutes ago, this happened to my drone. Como podemos apreciar, al dron le falta un pedazo. And you know how this happened, guys? A f***ing eagle swooped out of the sky and destroyed my drone. What? Sí, un ave le destruyó el dron. And if you fly drones in Montevideo, watch out for eagles. Primero esto y ahora esto. ¿Qué les estará pasando a las aves con los turistas? No es importante porque estás en el mejor país. Muchos mencionaron lo ruidosa que es la cotorra, toyu oumu des. Che, los cotorritas son lindos pero muy pesados. El ruido de los papugis puede afectar la concentración. En este caso fueron distraídos por un colibrí. ¡Uy, mira el colibrí! ¡No, no, no! No, no, no. Ay, se fue el colibrí. Pero no solo las aves buscaron ser protagonistas de los videos. En este caso, una pareja de youtubers estaban mostrando en el mapa cómo llegaron a nuestro país cuando de pronto...
We have made our way. Oh, there's a dog. No! You can't sit on my map. El perro se acostó tranquilamente sobre el mapa. Lo sacaron y pudieron seguir con el video. Uruguay. Pero volvió y con un amigo. No, no, no. La población de perros en Uruguay es 2 millones de perros. Today we're at the Plaza de la Independencia. La Plaza Independencia fue el punto más visitado de Montevideo por los turistas. A esta joven turca le musicalizaron el video en vivo. En este caso, un par de amigos alemanes caminaron por la plaza. It's pretty beautiful. Hicieron malabares, señalaron el edificio de presidencia. Hasta acá el video venía siendo completamente normal. Simplemente se limitaban a describir lo que venían haciendo. Pero de pronto, en un momento dice esto. However, we did manage to find a cool vegan restaurant and we saw a bunch of people dancing on the streets and also the metro system in Montevideo is actually pretty good. So then we headed back to our hostel. Mencionó con total naturalidad un sistema de trenes subterráneos que no existe en nuestro país. El video siguió lo más normal, sin muestras de humor o ironía. Pero lo que más me confunde de todo esto es que si tuviéramos subte, se vería exactamente así. Qué loco, ¿no? Viendo la cantidad de youtubers que caminaron nuestras calles este año, me di cuenta que no estamos acostumbrados a ver gente hablándole a la cámara por la calle. Aún nos llama la atención. Nos cuesta naturalizarlo. Despierta nuestra curiosidad al máximo. Este año muchos turistas decidieron ir. Las aerosillas del Cerro San Antonio requieren cierta habilidad para subirse porque no frenan. Hay que subir y bajarse en movimiento. Uno puede perder una chancleta en el intento, pero el premio es esta vista. Señores, miren esta vista, miren esta vista. Además pasan sillas vacías, sillas con vecinos. ¡Vecino! ¡Le da miedo! Y sillas con heladeritas. ¡Solo! ¡Ay, ay, ay! Más o menos estupefactada. And then we found out we're in Uruguay. Este año nuestro país apareció en películas. Who do you want to be? England or Uruguay? Uruguay. En series, en videojuegos, fuimos mencionados por Jennifer Aniston, Patch Adams. A letter I received from Uruguay. Fuimos la respuesta correcta de varios programas. Uruguay. Uruguay is correct. Uruguay, yes, 10 points. Uruguay, yes. Y algunos estudiantes hicieron trabajo sobre Uruguay. It's even got a little sun on it. En este caso, este joven se presentó con mucho entusiasmo. ¡Hola! ¡Y bienvenidos a mi programa! Cuando parecía que había terminado, seguía. ¿Quién está sintiendo feliz? Todavía no terminó. El video empezó bien, con buena energía, pero después mintió demasiado. Y fronteras con Argentina, Brasil y Bolivia. Esta fiesta se llama Efifancy. We're going to Uruguay. En este caso, el trabajo lo hicieron simulando una publicidad. Los chicos de pollos, now in Uruguay. Why would you sell it in Uruguay? Because Uruguay has no chicken. Mentira. En este caso, unos estudiantes hicieron una canción enumerando todos los países de habla hispana. Argentina, Spain, Honduras. Y le reservaron el mejor lugar de la canción a nuestro país. Felicitaciones, así se hace. Hola amigo, ¿cómo andas? ¿Bien? Yo aquí, en Uruguay. En la playa se puede encontrar de todo. Aguavivas, ballenas, toninas, gatos, monedas, vacas. Mirad qué pela pequeñita, qué bonita. Mirad cómo corren. Pero lo más importante que uno puede encontrar en la playa es la felicidad. Si esto no es la felicidad, yo no sé qué es la felicidad. La playa también se disfruta en invierno. En este caso, un joven argentino fue a filmar a la playa. Ositos. Y
se encontró con esto. Miren qué lindo, la gente viene mucho a pasear los perros acá. Miren ese caniche, caniche nadador. Se mete en el agua helada, es el perro central. Sí, un caniche blanco metido en el agua en pleno invierno. No se mete mi perro. No, estoy filmando a su perro, que es muy inteligente, se mete en el agua fría. Son veloces. Ah, este perro es un fenómeno. Resistentes al frío, seductores, inteligentes. Evolucionan rápidamente, aprenden con facilidad. Y siempre que aparecen en un video es porque algo raro está por pasar. En este caso aparece un caniche y segundos después aparece un potingo. Es algo magnífico, la verdad. Miren esto. En Cuba esos autos le llamamos potingo. El caniche blanco se está empezando a posicionar como el perro típico de nuestro país. Ay, Dios, como hay caniche aquí en Uruguay. Al contrario de los caniches blancos, el carpincho blanco es considerado señal de buena fortuna. Y este año nació uno en Tacuarembó. No se aprecia lo chico que es hasta que no lo vemos comparado a su madre. Los carpinchos viven en montes y bañados, pero siempre que pueden se dan una escapadita hasta la playa. ¡Mira qué precioso! Ah, mira, ahí salió Pila, pero... ¡Pobrecito! ¡Te imaginas que vengas acá! A los perros también les gusta mucho la playa, pero se ve que no les gustan las coreografías. Tampoco les gustan las escaleras. Lo que sí les gusta es comer, dormirse una siesta al sol, colgarse de los árboles, subirse a muros, Vicente, bajá, y jugar con humanos. En este caso se estaban pasando la pelota tranquilamente, cuando de pronto el joven se resbaló, cayó arriba de la pelota y la explotó. Sí, explotó la pelota. Todavía hay gente que dice que en Cuba hace más calor que acá. Bamba, ¿eso es mentira? No. Tú estás loco, hermano. Y me dijeron que esto es un país frío. ¿Qué engaño fue ese? Una de las protagonistas de este año fueron las olas de calor. Inumet advierte por ola de calor para esta semana. La temperatura superó los 40 grados en varias oportunidades. 40 grados fácil. De verdad, hace demasiado calor. Hace mucho calor. Me estoy recando de calor, loco, todos los días. Hicieron huevos fritos en la calle, los aparatos se sobrecalentaron, la gente empezó a ponerle hielo al mate. Desde el espacio en nuestro país se veía así. Yo me voy a Uruguay. 37 grados. Es casi siempre caliente. Estoy goteando literalmente. Por más de que hicimos lo posible para atraer la lluvia, los días seguían soleado y despejado. Llovió muy poco durante el año, generando sequías en todo el país. En realidad el panorama es desolador. A juzgar por esta sombra, caminar por ríos secos no es tan fácil como parece. Uno lo ve seco por arriba, pero abajo está llenito de barro. Por momentos llovía muy poco y el calor evaporaba en pocos minutos el agua que había caído. La falta de lluvias afectó a las plantas y a los animales. Mirá, de no creer esto, mirá. Una mulita tomando agua en una tapita. ¿Será que está con sed? Estuvimos a pocos días de quedarnos sin agua potable y hubo muchos incendios forestales. Por eso, las pocas veces que llovió en serio fueron motivo de celebración. Hacía un año que no veía llover como Dios manda. No puedo creerlo. Hay charcos de agua. Increíble. ¿Quién diría que uno se fuera a alegrar por algo tan simple? A un joven la lluvia lo agarró andando en patineta. A este turista lo agarró conociendo a Montevideo. Oh my goodness. Look at that. A Lavi y Oli los agarró andando en moto. Oh no. Y Lavi tuvo que ir tapándole algo con la mano para que no se moje. Al rato se les cayó la moto en el barro, pero finalmente llegaron al Cerro Catedral. ¡Wii! El Cerro Catedral es el punto. ¡Pásate, Uruguay! ¡Acompáñanos a conocerlo! Este lugar nos permite saber, por unos segundos, qué se siente ser el uruguayo que está más alto. Quiero sentirme el hombre que está más alto aquí en el Uruguay. Una sensación única. La satisfacción de llegar a lo más alto.
Bueno, estamos tomando el mate más alto del Uruguay. Que el mate es muy popular en nuestro país no es ninguna novedad, pero para los turistas sí lo es. It was really fascinating to see all the thermoses and mate cups absolutely everywhere. Todos los turistas prueban mate y en algunos casos hasta se llevan uno. Me lo llevo para mi casa, para Perú. Por eso, hoy en día uno puede encontrar gente tomando mate en Islandia, en Japón, en Siria y ahora también en Estonia. ¿Saben lo que? Este acá es mi liceo de Estonia. Robin estuvo de intercambio estudiantil en nuestro país y después de un año de aventura se volvió a Estonia. Pero me siento como no soy el mismo que antes. He vuelto con un corazón uruguayo, bien el mate, vamos arriba. Y hablando de Estonia, en una feria navideña, unas niñas cantaron esto. Seguramente estén diciendo otra cosa que suena parecido, pero yo no puedo evitar escuchar. Yo nunca fui de creer mucho en el tema de extraterrestre. Pero si vos mirás el cielo en la noche, te ponés a pensar, pucha, ¿estaremos nosotros solos acá o allá habrá gente? Este año hubo muchísimos avistamientos de luces extrañas en nuestro cielo. Que de hecho en Uruguay ya vienen teniendo, ¿no?, varios avistamientos ovni. Los avistamientos mayormente fueron de noche, donde se pudieron ver luces alargadas, luces girando. Como que va girando. Siempre en el mismo lugar, aparte. Luces yendo en distintas direcciones. Pero este año también hubo avistamientos de día. De noche ilumina toda la ciudad. A pleno día me da todo lo que alumbra. Una luz intensa apareció una tarde en Cerro Largo. Y esto no es joda. Estamos viendo en carne viva, estamos viviendo. De a poco, la luz se perdió detrás de los árboles. Ahí se va yendo, ahora. Esto no me joda, esto es una cosa seria. Pero el video que más me llamó la atención fue este. Ahí viene bajando, a ver si no sé si se logra ver. Una joven comenzó a registrar una luz volando detrás del Palacio Salvo, luego de verla hacer movimientos raros. Ahí algo se ve. Ahí está bajando. Pero de pronto... Baja, baja, y ahora se desapareció. Me puse a ver el video cuadro a cuadro para ver el momento de la desaparición y me encontré con esto. En el momento que desaparece, otro objeto viene subiendo a toda velocidad. Algo que es completamente imperceptible si no se ve el video cuadro a cuadro. Da un poco de miedo. Nos pegamos flor de julepe. Saber qué eran estas luces es uno de los misterios de este año. Como saber qué son estas letras E que aparecieron tiradas en la vereda. ¿O por qué razón estas semillas suben y bajan? ¿O qué fue esto que filmó una joven cayendo en el cielo desde un avión? ¿O cómo es posible que estos insectos tengan estas luces? ¡Nunca había visto! ¿O cómo es posible que este joven que le sirve un pancho a Armandonis desaparezca pocos segundos después? ¿O qué es este campo de energía que sale de una planta? ¿O saber si el récord de este joven contó, a pesar de que una pieza haya quedado así? ¿O cómo es posible que en mitad de estos cables haya un tronco colgando? Todo esto es muy extraño, pero me quedé pensando en el video de este joven y su mención al subte. Saber si fue una broma, una equivocación, o si hay un sistema de subterráneo secreto exclusivo para turistas, es sin dudas el enigma del año. And also the metro system in Montevideo is actually pretty good. En la escena musical de este año, muchas bandas estrenaron videoclip. Dani Umpi, Los Bichos, Kiosko, Los Chatos, Eros White y La Propia, Orquesta Las Señoras, Fonamor, Jankeliana, Lila Han, Los Bosques, Facundo Balta, Eli Almic, Maxi Natán, Gonzalo Denis, Brian Ojeda, Laura Canoura,
Luis Angelero, Bonnie featuring Bonnet, Juan Casanova y Luciano Superviel, el Cuarteto de Nos, Rosana Tadei, Santi Mostafa, Ana Prada y Natalia Oreiro, Alejandro Ferraz, Paula Bo, Lu, Julieta Rada, Salandru y Mandrake Wolf, Knack, Estela Mañone y Florencia Núñez, Bonjuru, Fernando Costa, La Vela Puerca con Andrea Echeverri, Agustín Cazulo, Fulana de Val, La Teja Pride, Mariana Vázquez, Naoko, Politólogo del Rap, Salados, Snake, Socios del Videoclub, Max Tejera, Gonzalo Branchiari, Martín de Benedetti, La Porna, Banda Plumas de Chile tocó con esta camiseta, Mariana Maceto tocó el arpa en Colonia, Cable Silvera estrenó en el kiosco de Martín, hay de todo, obviamente. Franz estrenó Pando. Vacaciones en Pando. Y Diego Lorenzini, que es de Chile, pero creo que ya se dio cuenta que Uruguay es el mejor país. Mejor que Francia y mejor que París. Esto es libertad. Escuchen. Gracias. Nos estamos viendo, ¿eh? ¡Nos vemos! Dale. Y los postulantes a crack de este año son... ¡Ahí! ¡Guarda el auto! Los que armaron los carros del desfile de Nueva Palmira. Como este de Willy Wonka que se agacha, este dragón que mueve la cabeza y este auto de Fórmula 1 con un pájaro que se despliega. Martino, que apareció en uno de nuestros primeros episodios cuando andaba en patineta con 2 años y ahora está así. Esta señora que guarda el árbol de Navidad armado para no perder tiempo. Manzana, que salió campeón del Mundial de FIFA de streamers. Te da un abrazo, Manzana, qué lindo. Santiago, que clava cartas en los pies. Edinson, que un día está emocionando con su abrazo. Y al otro día está poniendo un arco y dejándose atajar penales. El Becio, que esculpió un zoológico en su casa en Juan Lacase. Ella que encontró y le devolvió una cámara a una joven alemana en la pedrera. Estos pescadores que rescataron una mochila. Y ahí viene tremendo viento y vuela todo, vuela la mochila, vuela el termo. Pero lo único que se salvó fue nuestra mochila. La mochila se voló por el viento, que fue tan fuerte que una sombrilla voló hasta una feria. Mirá, tiró hasta la tele, todo tiró. Este señor de San Bautista que sacó 2 bochas de sus rivales con un solo tiro. Este árbitro que frente a un conflicto entre jugadores decidió pedirle matrimonio a su novia. Esta joven argentina que festejó su cumpleaños con una torta de talamán. Estos nadadores que hicieron una travesía de casi 24 horas. Antonio, que cada día se comunica con más animales. Estos 3 jóvenes que hicieron una torre humana para recuperar un globo de Peppa Pig que se le escapó un niño en buquebús. Llegaron alto, pero no era suficiente. Pero el aliento del público les dio la motivación que necesitaban. En un liceo de Tacuarembó se les fue la pelota al techo y no les prestaban una escalera. Pero como son estudiantes de ingeniería, armaron un sistema con escobas, cordones de zapato y una pala. ¡No! El sistema falló, pero 2 horas después volvieron a intentarlo. Y un joven que volaba en ala delta en la pedrera le preguntó a los que estaban abajo si la bebida estaba fría. Ellos le dijeron que sí y que si lograba agarrarla era de él. El joven dio una vuelta en su ala delta, bajó mucho a la altura,
pasó muy cerca de un árbol y... Tomó la lata y dijo adiós, el crack del 2022. Viendo los videos de este año aprendí muchas cosas. Como que vender tortas fritas en Japón sería una buena idea. Que los zorros y los perros pueden ser grandes amigos. Que las aves pueden romper drones. Que los carpinchos pueden saltar así. Que muchos turistas le hablan a Gardel. Y se sacan fotos en Durazno y Convención. Que calentita la garrapiñada se dice así en japonés. De quítate no garrapiñada da yo. Y que cotorra en ruso se dice... Son papugi. Que en la escuela nos enseñaron que este es un país de clima templado, pero en la realidad somos un país donde un cubano siente calor en verano. Les digo que el calor me ha sorprendido. Y un estonio siente frío en invierno. Bueno, me estoy c***ando de frío. Y que a las personas que se mudan a nuestro país, lo primero que se les pega son estos gestos. Pero esto... Y esta... se me ha pegado. Por más información sobre su próximo viaje a Uruguay, llame 123-678-URUGUAN. You know I'd leave here anytime you'd like. I've heard it's pretty nice in Uruguay. Es una bendición. Uruguay, who's ever heard of Uruguay? We could go. Welcome to Uruguay, hey? I've heard the weather there is like the UK. ¿Cómo está el clima hoy? Está soleado y despejado. Me and you would be just fine. Why don't we just move to Uruguay? Si esto no es la felicidad, yo no sé qué es la felicidad. Y todo esto pasó solo en un año.